Mi nombre es Chevelens y Carmelo y estamos en Rainbow Siege. Pero antes de empezar, amigos, ofertas de Neva. Y además algo bastante chulo que creo que no se ha hecho nunca. Me gusta mucho el formato. Obtén un regalo misterioso en pedidos superiores a 26 euros. Muy sencillo, tienes que comprar al menos dos artículos por un precio mínimo de 26 euros en total, ¿vale? Al menos eso es lo que comenta justamente por aquí, ¿vale? Dice compra al menos dos productos digitales por 26 euros o más, canjea tus códigos digitales y abre un regalo. Hay un regalo misterioso sí o sí asegurado, ¿vale? Te puede tocar desde me gusta mucho esto, la verdad, las loot boxes estas así chulas pirulas, desde algo que sea común, que sea un euro, a tarjetas regalos de 100 euros. Está bastante bien, la verdad. Tienes desde cajas misteriosas de tarjetas regalos de 1 euro hasta 100 euros, pasando por 50 25, 15, en fin, ¿vale? Como veis justamente por aquí arriba dice, quedan menos de 2392 cajas, es decir que son cajas limitadas, así que daros mucha prisa, ¿vale, amigos? Sin más, tendréis el enlace abajo en la descripción y ya sabéis que al comprar desde mi link o simplemente visitándolo ya me ayudáis a mí, ¿vale? Sin más, muchas gracias y grande Neva. Hasta ahora. Vamos al día, amigos. Hace unos días vi un comentario en uno de los vídeos que decía: Carmelo, analiza a Messi J, pero a nivel de cómo piensa, cómo hace las jugadas, tal y cual. Digo, pues mira, me ha gustado la idea, he estado viendo un poco sus vídeos. Tengo que decir que no soy muy fan de Messi J, ¿vale? Messi J es un conocido creador de contenido de la comunidad. Es bastante tryhard, es bastante warrindongo, vamos a decirlo así, ¿vale? Es de esperar durante dos minutos un mismo píxel y luego mata y tal. Pero bueno, yo no soy muy fan de su contenido, pero vamos a hacer eso. Ya no solo eso, ¿vale? Porque al final él sube vídeos cada una semana, dos semanas, de cosas así, y al final pone como mejores jugadas. Vamos a hacer este analizando y luego vamos a ver una partida de él, ¿vale? A ver cómo hace todo y cómo, bueno, la visión que tiene de todo, ¿vale? O por qué hace esto, por qué está mal o por qué está bien, ¿vale? Vale, minuto y medio de partida. Aquí voy a pararlo porque, bueno, lo he dado un poco para adelante, porque si os dais cuenta son 30 segundos, pero no pasa 30 segundos, ¿vale? Ha pasado un poco más tiempo. O sea, nadie mira para acá, qué barbaridad. Cojo en ángulo el tío, salen por atrás, por la zona de oficinas. Vale, vamos a ir al inicio. La verdad es que, oye, la estrategia está muy bien. Si os dais cuenta, literalmente han pasado, creo que un minuto, minuto y algo de partida. Han muerto dos personas, están 3 versus 5. Y lo que hace el tío es, vale, además de una cosa, dice, mira, iros los dos para allá. Me quedo yo aquí esperando. Este, o sea, Messi ya llevará aquí esperando, literalmente, desde que han matado a los otros. Llevará aquí esperando totalmente quieto y en silencio un minuto, ¿vale? Y mientras está hablando con los compañeros. Y dice, vale, haces el plante, haces todo. Y cuando vayáis a, bueno, cuando ya estéis pusheando, pusheo yo. Y entonces hago aquí como, pues, el retake, ¿no? Empiezo a retomar el punto, ¿vale? Aunque en este caso, dice, creo en esto, ¿vale? Porque justamente eso, empiezan a hacer ese pusheo rápido. Como ves, se mete... se mete con el martillo, se escucha tanto el martillo, se escucha el pincho, se escucha sobre absolutamente todo. Igualmente, aquellos están obviamente más centrados en la bomba que están plantando, porque es digamos, el objetivo principal, ¿vale? Evitar que se plante. Y lo hace aquí, te digo, lo hace perfecto, la verdad, lo hace perfecto. Por eso aquí no puedo decir mucho más. También te digo, esto es al final una jugada que... oye, que ha salido muy bien, tal y cual, ¿vale? Lo he hecho. Como no es una jugada ensayada, aunque sí lo es, porque al final lo han estado ensayando antes, o al menos diciendo un par de segundillos antes. Pero bueno. Casi. Casi. Qué sobrios los subtítulos, ¿verdad, gente? A ver, si queréis para otro los pongo en español. O sea, me refiero, los puedo poner aquí yo manualmente, pero bueno, tampoco hay mucho que decir, la verdad. Lo que es importante lo voy a ir traduciendo yo, ¿vale? Lo voy a ir comentando. Dice que está cerca de la brecha. Tómate tu tiempo. Van a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, entiendo, lo he dicho, entonces ya es algo que está ensayado. Este se queda aquí estático, lo he dicho, durante a saber cuánto tiempo. Es algo que no me gusta de Messi J, ¿vale? Lo he comentado al principio, es un vídeo que no he visto. Pero si se puede quedar minuto y medio plantado totalmente quieto en un sitio, se va a quedar, ¿vale? La estrategia funciona perfectamente. Yo me había aburrido, me hubiera puesto a ver TikTok mientras, la verdad, pero bueno. Exactamente igual. Se cama un poquito, pero se ve estupendo. No había en este caso nada de pinchos y tal. Nadie mira para acá, pero también te digo que tiene el silenciador, entonces la gente no sabe de dónde le disparan, a no ser que le digan la info. En un momento tan grande de tensión es complicado estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor, entonces es normal. ¿Pero dónde han plantado? ¿Han plantado?
plantado. Wow. Es que mira dónde han plantado, tío. O sea, es que mira dónde han plantado. Wow, pues es un plante bastante raro, porque encima ha sido un plante mirando hacia la pared, Claro, ten en cuenta que normal se planta o aquí o en la ventana, dando, bueno, o aquí o justamente esta posición. Aquí sí puede romperse el suelo, aquí no se puede. En fin, vamos a ver la siguiente. De hecho, luego vamos a ver una partida suya, ¿vale? Que la he cogido en directo, bueno, he visto un directo y he dicho, digo, esta mismo. Otra cosa, no lo sé, pero no podemos negar que utiliza muy bien toda la utilidad de todos los operadores. Eso es muy cierto. Está buscando la alarma. Yo voy a buscar la alarma antes de romperla del case. Bueno, también digo, tiene mucha información por la gente con la que juega, tío. Siempre juegan juntos, o sea, siempre juegan con gente. Es algo que me gustaría poder analizar a jugadores o así, digamos, creador de contenido grande jugando en solitario, tío. Pero no puedo, o sea, me encantaría, y lo prometo, ver a Spoit jugando en solitario. Pero es que literalmente siempre está con gente, tío. Es una mierda. No, pues quiero ver cómo reacciona, cómo crea contenido, ¿sabes? Es como, no sé, cómo me gusta. Se queda por la ventana para estar bien a cubierto. Tiene toda la ventaja. Tiene toda la utilidad ya gastada, pero bueno, igualmente lo único que tiene que hacer es esperar. Si tiene algún drone, no lo tiene. Vale, pues esperar. Ay, se mata el otro, qué barbaridad. Sí, la verdad es que a uno de vida hacer esto es complicado, Melusi. Vale, más de lo mismo. Empiezan a ensayar la jugada, empiezan a preparar la jugada. Están disparando, me imagino que están rompiendo las que ha puesto. Oh. O algo, están disparando por la zona amarillas. Vale, aquí lo que ha tenido que hacer es limpiar aquí hacia la derecha. Bueno, limpiar, asegurarse que no hay absolutamente nadie. Vale, una vez que han visto que no hay absolutamente nadie, es justamente aquí detrás del escritorio. Lo que tienen que hacer es, han metido los pinchos. Estos pinchos están bastante cortos, ¿verdad? Lo suyo hubiera sido aquí, pero bueno, seguramente los ha tirado aquí y se los han roto. El green ha tirado las abejas para obviamente saber cuándo alguien llega. Y lo único que tiene que hacer mientras uno planta, el otro es cubrir simplemente. Vale. Menos mal que la ha matado. Si no, en el momento que se va hacia esta parte, el delantero no puede hacer nada. Ha plantado in extremis, tú. Porque falla todos los tiros. Ah, es normal, ¿eh? Al final vas marcando una huella. Una manera de defender aquí es irse hacia abajo. Vamos a ver cómo lo juega. Complicado, dos para dos. Uno para dos. Lo dicho, o se va para abajo, ¿vale? Y con la escopeta abre justamente el suelo, que además tiene una parte muy rompible, o simplemente espera. Ya, tampoco soy muy listo, el smoke. Pero bueno. Más que nada, ¿sabéis por qué no creo que haya sido listo? Porque al final, si el smoke falla, el que está difusando también tiene mucho tiempo para difusar, ¿vale? Pero bueno, entiendo que hace una esto arriesgada para... Venga, me voy a tirar a ver si lo mato y le da tiempo a mi compañero. Pero bueno, lo he dicho, bien utilizado las granadas de fragmentación. Lo he dicho antes, gente, me parece muy listo Messi J, ¿vale? Aunque me parece demasiado campero, demasiado de... Uf, no es mi estilo de juego, ¿vale? Aunque lo he dicho, aquí cada uno juega como le da la gana, ¿vale? Al final son estilos diferentes de juego, ¿vale? Y esto sí es un estilo de juego diferente, ¿vale? Un estilo de juego no es quedarse en una esquina campeando a ver qué ocurre, no. Cuando él campea lo hace por un propósito, ¿sabes? Que no, yo te digo, estoy totalmente en contra de los camperos. Claro, pero un campero que se queda en una esquina a ver qué pasa, sin tener ningún tipo de sentido que esté ahí, sin absolutamente nada, ¿vale? Típico campero de Call of Duty que se queda en un sitio y a ver si pasa algo, a ver si algo ocurre. Aquí no, ¿vale? Aquí literalmente siempre se pone a campear o a hacer algo durante mucho tiempo, mucha paciencia, sí. Pero bueno, al final tiene un propósito. ¿Por qué no se pensó detrás de la bomba? No sé, para mí esto se ha arriesgado demasiado, ¿no? Bottom marble.
Lo ha dicho, muy listo, obviamente, muy listo, ¿vale? Pero estas cosas más que se le ocurren a él, tío. Ya está, ¿para qué quieres el drone más cerca? Lo tiene abajo, ¿no? Se lo ha pasado así. Lo ha dicho, es muy listo, la verdad. Dice que nunca había hecho antes este ángulo, mis cojones en vinagre, vamos. Sí, tú te pones ahí porque sí, te pones a justamente, te vas para atrás, abres justamente ahí y vaya, casualmente. Mira, no me la conté. ¿Cómo? Pusheándole el primero. Algo raro está pasando aquí. Cada vez que veo jugar con la F2 de Twitch, tío, me entran ganas de jugar una Twitch a mí, tío. Me parece increíble la defensa que están haciendo los otros, pero bueno, no voy a decir mucho. Si puedes jugar pasivo. Toma galleta. Vale, se la defusa con la mierda de la ala. Muy buena. Utilizar muy bien los dispositivos, muy bien, la verdad. Sí, moverse se mueve como un puto pato, claro, la realidad. O sea, está el cristal roto. Porque el cristal está roto y el cristal se rompe literalmente para tú escuchar, siendo defensor, cuando alguien repelea. Igualmente nadie mira, no sé, hay veces que me sorprendo de las cosas, ¿verdad? Está pingando en torre grande. O sea, jamás lo vas a hacer, o sea, jamás lo va a ver. Perdón, que no sé hablar ahora, ¿sabes? Jamás lo vas, jamás, soy gallego. Jamás, gente, lo vais a ver haciendo flicks, haciendo a nivel de AIM, ganando un 1 versus 1. No, literalmente todo es ángulos, ángulos y ángulos, ¿vale? Todo. Ah, bueno, ángulos y buen posicionamiento. Y obviamente no digo que esto sea malo, Pero al final, como que, digamos, su movimiento mucho más lento, más ortopédico, lo resta, ¿vale? O lo equilibra justamente con mejor posicionamiento, mejor sentido de la estrategia, ¿no? De cómo va la partida. Claro, aquí, bueno, los otros llevan 3, 4 por 1, quieren ya matarlos, ¿eh? Pero eso, te pones a verlo a nivel de disparo y tampoco que diga, pues no, se mete a, aguanta muy bien los ángulos. No digo que dispare mal, obviamente, ¿vale? Pero no es el típico jugador top fragger de la partida que literalmente se pone a matar a todo el mundo en PvP. No, o sea, en 1 versus 1, no, literalmente todos aguantando ángulos, etc. Sabe que hay uno cerca porque ha explotado el stun. Ve y lo consigo, ¿sabes? No hay nadie en ático, pese que... Pues sí, pero bueno, Manolete. En fin. Lo he dicho muy bien, te digo muy bien, muy de puta madre. Te digo muy bien, El otro, una puta estatua, también te digo. No se ha movido ni para cagada, tú. Muy bien. Vale, gente, ahora sí que sí. Vamos a ver una partidita al completo. No sé si está con alguien, la verdad. Creo que no. Lo podemos ver aquí atrás. Vale, parece ser que no. Nivel 720, ¿vale? 1,3 millones de chapas, 180.000 créditos. Ahí va el tío, ¿vale? En muletas. Vale, lo he dicho, vamos a ver esto, ya que esto me interesa mucho más. Antes hemos visto, oye, pues las mejores jugadas, las mejores tal. Te digo, muy bien los clutch, muy guapos. ¿Está esto en buena calidad? Sí, porque siempre se ven como el culo los putos directos, tío. O sea, y no por el streamer, es que al final es Twitch, tío. Es así de basura.
Vale, tiene una osa. Vamos a ver la campeada que se pega con osa. No sabemos dónde ha puesto el dron, la verdad. O sea, más que nada porque no lo he puesto como tal, no lo he visto. Vale, ¿tienen Breacher? No. ¿Tiene algo que tenga cargas? Tampoco. ¿Ese Thatcher por qué entonces? Buena pregunta. Okidoki. Vale, va a querer campear justamente el ángulo hacia la ventana. Muy bien. Por cierto, el que está rapeleando, todo bien, ¿no? Sí, efectivamente, está rapeleando todo bien. Muy listo, te digo. Muy bien. Bueno, muy listo. Lo he escuchado, vaya. Vale, se ha muerto el Thatcher. Bandit está haciendo Bandit Trick, según estamos escuchando. Uno menos. Me contarás. Y a esperar, ¿no, Messi? Messi. Pues, en fin. Tremendo gameplay. A ver, también te digo, es normal que esperes. Vas 2 para 4, ¿qué esperas? Encima iré tú a por ello. Bueno, a ver. Lo normal es que te tengas que cargar al menos a uno, ¿vale? De los otros. Una vez que estés en un 2 para 3, ahí sí que puedes intentar pushear bastante más. La verdad. Sale puerta. Lo va a salir otro lado de ventana. Está escuchando uno por aquí, justamente en la L de verde. Granadita. Le han jodido. Tiene la Claymore puesta. Está bien. No tiene tres granadas. Me imagino que va a romper la Claymore. Oh, no, creo que para matarlo simplemente. Muy bien, la verdad. Ahora es cuando él podría intentar. Bueno, podría no. Ahora es cuando él tiene que meterse. Se expone demasiado, tío. O sea, tiene la gran suerte de que nunca están mirando donde él va pasando y demás. ¿Sabéis? De esto que no hace ni fast pick, no hace absolutamente nada. Simplemente pasa. También digo, aquí tiene otra info, ¿sabes? Toma galleta. ¿Sabéis lo que te digo? ¿Sabéis lo que os digo, gente? O sea, porque la info, creo, según se la han dado, que la tenía de del vigil en el último momento. Pero del otro no sé dónde están. ¿Qué hace el otro que no está aguantando un pixel hacia la ventana o hacia justamente el salto? No sé. Esto es muy típico de Messi, que se quede callado. De Messi J. Bueno, ahí agradece la sub. Se ríe de algo. Mira. Más comentado, ¿vale? Okidoki. El spawn kill lo mira mal, ¿vale? Porque no... De hecho, lo mira mal. Lori Mac. Al final lo he dicho, son estilos totalmente distintos, totalmente diferentes a lo que yo juego o los que me gustaría jugar o aprender incluso así. La verdad, no es algo que me guste, personalmente. No disfruto viendo vídeos así, la verdad, me parece muy lento y tal, pero bueno. Me refiero a la anterior, ¿vale? O sea, me refiero a ver gameplays así. Y además es que no comenta nada, está todo el rato callado, tío. ¿Sabéis? No lo sé, no es mi contenido, la verdad, no es mi contenido. También te digo, este no, pero es que el que ha hecho ahora en lo que se ha convertido en Spoit tampoco, ¿vale? Porque Spoit literalmente era un Messi. Toma galleta, tú de cadera. Dañalo. Madre mía, un poco. Menos sangre. Qué barbaridad, ¿no? Menos sangre que muerto. Le he dicho, lo que se ha convertido en Spoit tampoco me gusta. Me refiero, Spoit antes era un Messi J. O sea, no hablaba absolutamente nada, la verdad. O sea, eran aburridos sus streams. He visto un par de veces sus directos antiguamente y es como ver simplemente un gameplay, ¿vale? De fondo. No hablaba, no hace nada tal. Ahora ha entendido que lo que funciona muy bien es lo de Jinx y ahora está todo el rato pegando voces, haciendo caritas, no sé qué. Ah, y es que yo digo, hostia, Messi ya haciendo esto. No está muerto. Es que no habla ni así con la gente, tío. Que no habla con nadie. Ay, cambiaré la cámara, pero es que luego es un coñazo. La verdad. Porque tengo todo con plantilla, los editores y tal. Bueno, no habla. Ahora sí. Inscription MJ. I have not, but it's on my wishlist.
Bueno, está hablando de la suscripción otra vez. Bueno, vamos a darnos para adelante. De momento está comiendo tremendo mojón, ¿no? Parece. También digo, igual he puesto una partida en la que pues le va mal. Vale, espera. Vale, podemos poner otra si no. Vale, ¿cómo he muerto antes? Ah, bueno, lo he dicho, exponiéndose, porque sí. Bueno. Es que para que veáis, gente, cómo es esto de jugar con gente, tío. O sea, ¿estás jugando solo? No sé por qué, no sé si es porque es la primera partida o qué. Pero estás jugando solo. No es normal encontrarlo jugando solo. O eso creo, ¿vale? Pero, por ejemplo, a ver, la primera ha muerto porque, oye, al final era un clutch muy complicado. 1v4 es complicado, ahí no podemos decirle mucho más, ¿vale? La segunda ha muerto de manera estúpida, miren, quedándose delante y tal. ¿Habrán cubierto la salida de allí con algo? Con... qué buena. Con Claymores. Nadie más está ahí. Y ahora sí revisa. Ah, bueno, está defendiendo abajo, vale. Ah, bueno, que hay uno, vale. Él no se fía. La lógica de que esté arriba es complicada. O el sentido, mejor dicho. Lo está escuchando, así que sí, está en la zona de submarino. ¿Qué? Ha dado muchas vueltas, ¿no? Okidoki, vale, primera ronda que ganan, 1-2. Vale, vamos a ver qué hacen defensa, a ver qué es lo que utiliza. Me quedo flipando, no habla, O sea, es todo lo contrario a mí, que no me quedo callado. Qué barbaridad. Qué curioso. Tiene a la izquierda pegado, tú. Hola, ratilla. Qué ratilla. ¿Por qué se ha metido agachado, tío? Qué sin sentido. O sea, no sabe abrir bien las puertas. Se supone que esto es Diamante Champion, ¿no? Es que no. Que está hablando, a ver qué dice. Igual que aquí, o sea, no me gusta nada nunca estar por aquí porque se te pueden hacer un wallbang desde la ventana, tal, a él le suda la polla, ¿sabes? Como le da igual. No le da toque esa. No le da literalmente toque esa taza. Lo hubiera roto ya 4 veces. Literalmente, Galletón. Solo le ha quitado 20 de vida. ¿Con qué le ha pegado? Le ha pegado en el brazo. Ve inteligente, el otro sabe esto disparar. Ha disparado bastante, sabe que va a recargar. Y aguantando lo malo, que el otro antes ya le ha hecho aquí prefire. Bueno. ¿Ves? Es que no sé, tío. Se expone demasiado, tío. Y me refiero, soy bastante crítico con él porque, joder, nivel 700 en el juego, ¿sabes? O sea, hay cosas que son errores de novato, tío. Vale, igual que ahora esto te lo hace muy rápido, tal, sale y tal. Antes, ¿por qué se queda todo expuesto, ¿sabes? Oye, pa, qué timing. Galleta. Toma, galleta. Tremendo gameplay comentado. Bueno, mucho texto. Me ha dicho, para una vez que habla, lo corto encima. Que es que iba a hablar, lo siento, me sigue, la verdad.
Echo en falta gente, creadores que comenten, tío. O sea, de verdad, o sea, igual porque me he criado con Vegeta, con Willy, con creadores de contenido que directamente comentan todo lo que van jugando, todo lo que van haciendo y tal. No lo sé, igual por esa afluencia, tío. Tiene una suerte del carajo, te lo digo, Claro, es que está haciendo una, está haciendo una cosa, tío. A ver, sí, te dice el tío. Ha dicho cheating. Quiero verlo bien. ¿Cheating? Sí. Tío. Dice, hoy no entiendo nada, estaba detrás del escudo. Es que hace. Tiene cosas, tío, de. Se expone muchísimo, tío. Vamos del Banter, la verdad es que el equipo me importa poco. Lo he dicho, o sea, hoy en día me cuesta ver a gente que no hable mientras que está jugando algo, o sea, me parece raro. Es como ver a alguien sin cámara hoy en día, es raro, o sea, a no ser que sea una persona como Vegeta, ¿vale? Que, claro, joder, pero es que, claro, me vas a poner el ejemplo de Vegeta, pero se lo cierra. A ver, yo también lo cerraría aquí, Más que nada porque ahí aquí expones demasiado, abres el de la izquierda, abres aquí y ya está, totalmente, o sea, totalmente. No tiene sentido que expongas el punto desde aquí, cuando aquí vas a hacerlo mucho mejor y además es mejor para ti porque es un ángulo. Esto lo han. Bueno, lo han cerrado al revés. Lo suyo es abrir a derecha, aquí y tal, pero bueno. NT. Lo he dicho que al final Vegeta lo que hace es suplirlo, ¿vale? Él no pone la cámara. No pone la cámara. Pero. Digamos, lo remedia con un gameplay comentado. Un gameplay enriquecedor, ¿vale? Aquí, bueno, pues pone la cámara. Es que tampoco no es ni expresivo, que es lo peor. Por ejemplo, Jinxi, si no hablara simplemente como ser expresivo, ya sería muy visto también, ¿vale? Porque claro, Jinxi un 70-80% es cara, literalmente expresiones, porque es muy expresivo, entonces lo aprovecha y perfecto. No comentas, no expresas, al menos tu gameplay tiene que ser bueno, ¿sabes? Pero, ¿por qué están aquí los dos? ¿Y por qué no se pone a cubrir por si alguien me desprotege su espalda? Toma galleta. Pues mira, toma galletón, ¿ves? Muy diligente. Como estaba aquí contando, me había dado cuenta de por qué estaban aquí. Simplemente estaba esperando a que le dispararan para apretar el C4 que tiene debajo y listo. Toma galletón. ¿Le han disparado al bandit? No lo mata. Hasta la ventana le pueden hacer huevo antes de aquí, mucho ojito. Va a entrar de la ventana. O sea, mira que hay posibilidades. O sea, wow. Hay muchas posibilidades. O sea, el de la ventana va a entrar, ¿vale? El de la ventana puede, una de dos, o irse hacia la puerta o irse directamente hacia la otra bomba. Lo más normal, por asegurar un poco, es irse hacia la... A ver, lo que yo haría, es irse hacia la puerta, hacia el pasillo. Pero bueno. Ah, sabe, bueno. Vale, sabe que había una run. Y que era la rana que estaba ahí, no sé. Bueno, el de la ventana murió, según parece. O se fue. Buah, tiene que tener... Eso te voy a decir, digo, tiene que tener el botón de correr nuevo, Vale, va a asegurar, está muy bien. Toma galleta, está afuera. Está abajo. El otro va a esperar, es normal. Y entiendo que ellos también deberían hacerlo. Muy bien. Debería hacerlo porque van 2-3, vale, van al empate, 3-3. ¿Qué pilla? Un Tachanka. Pues nada, quiere sacarse gameplay con Tachanka, pero no le sale. Vamos a dar para adelante. Ok, bueno. No te, no, bueno, es que no lo estáis viendo, pero. Es así. Todo el rato, ¿vale? Literal, ¿vale? Todo el rato así. O sea, no hay expresión ninguna. Muere tal. Mata tal. En fin, Serafín.
Es que ni cuando habla se mueve. Sí, qué barbaridad. Lo siento, es que no estoy acostumbrado a ver a Missy J, ¿verdad? Me tiene bastante sorprendido. Me tiene bastante, no sé, ¿sabes? Lo cuelo me tiene. Vale, esta vez sí que ha puesto el escudo pegado a la izquierda, porque están viéndole que con un huequito, como se expone mucho, pues lo mata todo el rato. O sea, nadie nunca hace prefire desde este lado, tío. ¿Qué es lo que primero que se hace de toda la puta vida? Desde la ventana. Qué barbaridad, es que encima no están ni los cristales rotos, que es una locura. Aquí, en lugar de coger y echarse hacia atrás para minimizar la baja en caso de que alguien venga por la izquierda, nada. Porque de izquierda no lo escucha, porque no está aquí, está roto. Literalmente mi primo Miguelito, tú, qué barbaridad. Y ahora dispara, ahora sí. Es que fíjate, ¿veis la suerte que tiene, tío? En fin. Ay, Dios mío. Vale, no sé cuánto le queda de partida. ¿Qué pasa? ¿Estás robando? Sí. ¿Te vas? Dame un besito. Estoy aquí viendo tremendo gameplay comentado. Sin comentar. Sí. Vete con la doña, corre, vete con tu madre. Pa, 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 pam. Vale, esta la ganarán, perderán. Uno para dos. Todas puntas, que tremenda pérdida, ¿no? Ah, pues han ganado, qué grande, ¿no? Se lo hace, vale. Más para adelante, no habla, no habla, no habla. Ahora sí, hola. Venga, ahora sí. Vale. A ver, gente, iba a haber otra partida, pero no me engañaros. Me tiene aburrido que te cagas, este señor, ¿eh? La verdad, perdón, eso. Lo he hecho. Quería haber otra partida, pero. Que me tiene aburrido, tío. Al final también te digo, o sea, y aquí quiero tal, porque luego entiendo a los haters. ¿Para qué lo ves? Coño, me lo he dicho vosotros. Hacía años, literalmente años que no lo veía. En mi cabeza tenía idea de que era un trabajar de cuidado, muy tal, muy paradito. Sigue siendo igual. Eso sí, creo que nos ha pasado a todos lo mismo. Creo que hemos empeorado todos, ¿eh? Y me imagino que al final es porque no le hemos echado tantas horas. Oh. Bueno, sí, eso sí, totalmente, eso te lo compro. Totalmente ha sido mala suerte. Tienes tú la posi y tal. Él has tenido un mejor movimiento, se ha acordado hacia la derecha para cubrirse, ha salido haciendo perífero y lo mata. Ha sido muy bien igualmente. Mira dónde había puesto el trono, el tío. Piu, 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 piu. Vale, ganan los otros. 4-4. ¡Un tubarao! Bueno, tubarao. Vale, eso es para la ventanita de arriba. Nada, el mute quiere abrir esa posición. Cheater. A ver. Mala suerte. Llevas 2 horas corriendo por ahí. Minuto 2:37. Los otros han sido rápidos a la hora de pusear. Fuce ya está metiendo las cargas. ¿Qué indica? Que ya están dentro. Me refiero. Fuce ya está metiendo cargas. Están metiendo literalmente las planchas. O aquí en recepción o en el pasillo. Solamente ya por eso. Pero, ¿qué pasa? O sea, además se comen un Capcan. O sea, te está indicando ya están dentro. Aún así, decides. Hacer este pico de mierda, es que no haces nunca fast pick. Ya, bueno. ¿Ves? Mira hasta el fútbol, todavía al lado. Míralo. Vale, venga, vamos a poner otra partidita. Vamos a poner la siguiente, va. Vale, ¿vas jugando en solitario? Sí, vale, vamos a... Vale, vamos a poner un poquito más atrás. Un par de rondas, ¿vale? En plan, por tal. Coño, esa señora, ¿quién es?
Susto me ha dado. Ahí hay una señora, ¿vale? Una señora ahí. No sé si era su hermana, será su pareja. A ver, me imagino que será su pareja, ¿no? Ahí la señora. Vale, a ver, tiene una alibi. No habrá roto ni el cristal, yo creo, ¿no? ¿O sí? Puede ser que sí. Sí, creo que sí. Tampoco da info ninguna, ¿eh? Es... O sea, que no está hablando con nadie. O sea, está hablando la muchacha respondiendo al chat o algo. Vale, por aquí querría la padre. Efectivamente. Vale, vamos a dar para adelante. En defensa. Bueno, aquí se mira. Está mirando un ratillo. Otro poquito más. Vale. Me imagino abrir arriba para tener control de C4. No. No. Una camarita de cero. Swapping Max. Yo creo que aquí arriba debería abrirse casi que siempre, ¿sabéis? Es ahí arriba, donde encima de la brecha. Para justamente que los enemigos tengan o tengan que tener cuidado a la hora de... De que le hagan impact trick o un C4, etc. ¿Vale? Pero bueno. Coño, hablamos. Muy buena brecha. ¡Bing! Mira que literalmente con un maldito dron que entre ya saben dónde está, ¿eh? Porque además eso se puede romper desde fuera, tú, qué barbaridad. O sea, el caído donde está puesto, ¿vale? It's like when you're a kid, it's like, yo, what's your favorite color? Está riendo, mal, hombre. Blue, I love blue too. Yeah, we should be friends. Mira, me alegro, oye, está contento. Eso te voy a decir, ¿por qué después? ¿Por qué se ha expuesto hacia aquí intuyendo que no había nadie si todavía quedan tres? Galletón. Que no sé muy bien por qué ha hecho lo que ha hecho, tío. Es decir, y más. Gente, no sé, o sea, y más, sabiendo que él es ultra, de quedarse en un sitio totalmente quieto, totalmente estático, de no hacer ruido durante minutos, ha dejado pasar por alto amarillas, tío, digo. Y además, me lo he visto a la cara como diciendo, ¿por qué hace eso, sabes? Aquí cierra, bueno, vamos para adelante. Está viendo la defensa de la gente, está viendo qué es lo que quieren hacer. Sí, se está quejando de los refuerzos de la gente. ¿Qué le pasa como a mí? Se ha puesto a mirar, a quedarse aquí mirando todo como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la gente no refuerza? ¿Por qué la gente hace esto? Cuidado, Messi J, que es tuyo. Grande. No tira mal, Fíjate. ¡Pum, pum, 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 pum! Un galletón. Ey, ahora vas para allá, sí, cuando está otro pusheando, qué valiente. Su única intención era abrir, quitar eso, bueno. Qué valiente la gente cuando queda uno. Mira, ahora corriendo, claro. No has pulsado el botón de correr en dos rondas. Queda uno, venga, ahora sí, a por él. Okay. La última ronda, esta la ganarán, parece ser, ¿no? Quiero ver cuántos puntos le dan, gente, a ver si lo queda. Creo que lleva pocas partidas, la verdad. Por el MMR de la cuenta que lo tiene alto como tal, está en diamante 3, ha hecho muy poquitas partidas todavía esta temporada. No habrá jugado demasiado.
Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Ha roto el cristal? Se ha roto, la ventana, se rompe el cristal, qué barbaridad, ¿no? O sea, puro sin querer. Nada, te digo, buen equipo que le ha tocado, qué barbaridad. Bueno, pues no hemos podido ver mucho en esta partida, ¿verdad? ¡Me voy, chaval! Vale, vamos a ver los puntos que han dado. ¿Qué tengo? Tengo intriga. Le van a dar bastante, lo he dicho. Me cago en 10, tío. Pues no lo hemos visto. ¡Amigos! Lo dejamos por aquí, ¿vale? Si queréis que reaccionemos o analicemos así. Joder, bueno, analizar tampoco, ¿no? No sé qué muy bien que hemos hecho, pero bueno, me apetecía. Sí, analizarlo, vamos a decirlo así. Si queréis otro creador de contenido, otro jugador más al que pueda ver, perfecto, ¿vale? Creo que Messi llegará el mejorcito, ¿vale? También podemos ver a Pengu, así que Pengu ya que casi que no juega, me parece, tío. No sube casi nunca vídeos y tal, la verdad. Pero bueno. Entiendo muchas veces, gente, que no se suban. Que no suban gameplays completos, ¿vale? Porque, claro, el gameplay completo es estar toda la puta partida callado, claro, lo entiendo, ¿vale? Entiendo que se lleve tan de moda los highlights, ¿no? Digamos los mejores momentos, mejores tal, porque, claro, si que no hablas en la puta partida, tío, ¿qué vas a meter? ¿El gameplay comentado de algo que no comentas? Claro. Por eso Pengu ahí me parece bastante bueno. Que lo llaman comentario educativo, ¿no? Lo que es simplemente un comentario como tal, pero bueno, gameplay comentado. Pero bueno, mi gente, sin más. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo.